insisto, el tipo de información que necesitan sobre el léxico todas estas personas son tipos distintos, es decir, son informaciones diferentes y tenemos que lograr que los diccionarios den respuesta a tantos intereses distintos. Un problema general, muy real en mi opinión, es que los proyectos en red, en el soporte digital, se hallan en muy diferentes estadios de elaboración. Y existen diferencias muy marcadas entre ellos. Voy a poner algunos ejemplos con cifras. Hay una base de datos que se llama SenSen, que está en la red, es de texto libre, tiene 300 verbos. Otra se llama Diccionario Coruña. Diccionario Coruña es un diccionario excelente, espléndido. Hay 350 entradas. Cualquiera de ellas dice más de las palabras que analiza que cualquier otro diccionario que exista. Pero son 350. 350 es excelente, pero 350, que no son muchas en comparación, como ustedes saben, como el balaje genésico del español. El diccionario TAEL está construido especialmente para enseñanza del español como segunda lengua. Tiene 363 verbos al mismo tiempo, quiere decir, verbos, palabras publicadas. Si hay otras que están en proceso de elaboración o que están ocultas, eso lo puedo hablar lógicamente. El TICE es el diccionario de colocaciones del español. Tiene 200 entradas. Me parecen excelentes, están muy bien hechas, pero son 200. Base de datos ADS tiene 3.500 verbos, bueno, un poquito más, como ven. Y la base de datos de Français tiene 12.300 verbos. Sé que hay un salto muy considerable, pero esta no es para el español, es para el francés. Y hay un diccionario que se llama Word Magic, que tiene 1.300.000 entradas, según dicen ellos. Bueno, es imposible que tenga tanto, pero lo que sucede es que desdobla cada entrada en un todas las secciones o de combinaciones, de modo que, claro, si depende de cómo uno cuente, las expresiones semidemáticas cuentan como entradas, en este caso, pues sí, son muchas. Fíjense la enorme diferencia que hay entre el número de entradas de un diccionario o una base de datos, como quieran, y otras. La Academia de la Lengua, la Academia está preparando una nueva edición que será de soporte digital. No se ha pensado todavía hacerlo en papel, tendrá que hacer el principio para el soporte digital, en memoria severa. Y la idea fundamental es que tenga recursos personalizables. No sé si pueden leer ahí, esto es un borrador muy provisional, pero se ve que para una entrada uno puede elegir entre más citas, lo pueden ver aquí en el dice, más citas, puede tener más ejemplos de corpus, puede uno personalizar, decir, bueno, queremos más textos de este país o de esta época, o queremos referencias, queremos acceder directamente a otros diccionarios, al estudiante, más de dudas, o a gramática, o modismos que contengan esa expresión. Y bueno, la idea es convertir el diccionario, algo que por cierto ya hace el diccionario de Oxford, que está en línea, algo bastante parecido, personalizar. Las pestañas se abran y se cierran en función de nuestros intereses. Yo puedo querer más etimología o menos, puedo querer más sintaxis o menos, yo puedo querer más ejemplos o menos, y el diccionario está a nuestro servicio. Porque los diccionarios actualmente son textos corridos, como las novelas, y uno tiene que poder acceder a la información que le interese, personalizarla y pedir más o menos de cada uno de estos recursos. Les voy a hablar muy brevemente de los multidiccionarios. Tienen una lista de multidiccionarios, la bibliografía a la que me refería hace un momento. Los multidiccionarios son, como les decía, diccionarios digitales que integran un gran número de opciones. El más completo es el Lexicon, que ha cambiado de nombre por razones un poco comerciales hace poco, se llama Educalingo. Si ustedes entran, si está en red, pueden entrar en cualquier momento. Si usted entra en Educalingo, que es la página de internet, para cada palabra se van a encontrar muchísimas informaciones. Para cada palabra aparece su etimología, su pronunciación, definición y acepciones, traducción a 25 idiomas. Información morfológica, conjugaciones verbales, información sintáctica, o sea, categoría en particular, nombre, verbo, adjetivo, revisión al diccionario de la lengua española de las academias, es decir, y a la Wikipedia, palabras con la misma terminación, palabras con la misma raíz, pero hay más, citas literarias relativas a este concepto, si existe, en caso de que es un concepto que admita citas literarias, sinónimos, antónimos, ideas afines, mañana Rafael puede hablar de ideas afines con mucho detalle, colocaciones, yo hablaré un poquito de colocaciones también, refranes que tengan que ver con ese concepto, en caso de que existan, información sobre frecuencia de uso, ciclos que tratan esa cuestión, si existen, imágenes. Bueno, alguien dirá, pues ya está todo, ya hemos terminado. ¿Qué más vamos a necesitar? Ya la bibliografía se acabó, ya tenemos todo. Bueno, pues no es así, lamentablemente no es así. Voy a intentar explicarles ahora por qué los multidiccionarios, a pesar de que se ven muy impresionantes, como es este en particular, se quedan cortos.
El problema fundamental es que los multidisciplinarios son acumulativos. Lo que hacen es integrar informaciones que están en varios lugares en la red. Pero la psicología requiere, en muchos casos, investigación particular. Necesitamos analizar con detalle las palabras y añadir informaciones que no están en un sitio. La gente dice, en Internet está todo. No es verdad. Punto. No es verdad. En Internet no está todo. Internet es un conjunto de plataformas en las que podría estar todo, pero tiene que elaborarse antes con mucho detalle antes de pasarlo a Internet. De modo que los multidiccionarios son muy interesantes, muy útiles, pero son solo acumulativos, ponen en contacto de informaciones que ya están y no todas están. Un ordenador se llama ordenador porque ordena. Los ordenadores ni piensan, ni razonan, ni calculan, ni no, ordenan. Y además son buena cosa. Pero es el psicógrafo que tiene que analizar, tiene que hacer explícitas las informaciones, tiene que marcarlas como tal. Y eso no lo puedo hacer de una manera jamás. Y de esto voy a hablaros un poquito también de lo que queda de conferencia. Voy a hablar un poco de información morfológica, también sintáctica y semántica en los diccionarios, desde este punto de vista que acabo de exponer. La información morfológica es escasa en los diccionarios, porque ciertamente hay marcas de género y número. Tenemos terminaciones, en algunos hay conjugaciones de verbos y un poco más. Si este es el diccionario de la academia, si ustedes vean arriba esta pestañita, lo que dice conjugar, se hace clic ahí, pues va a aparecer la conjugación concreta de todos los tiempos y modos de este verbo, y eso ya lo tenemos a disposición a la distancia de un clic. Es más, si ustedes te crean una base, pueden tener todos los sufijos, estoy hablando de lo que ya tenemos, es decir, esto está en la red, es el diccionario de la academia en la red. La estructura va a aparecer, estructuraciones, estructuradores, estructuralismos, todos los derivados que permite esa voz, y esto ya lo tenemos. Si ustedes tengan un sufijo que quieran, va a aparecer todas las palabras que tienen ese, que terminan ese sufijo. Las palabras que en español terminan en dumbre son estas. Incluso las poco usadas, las antiguas, también están ahí, todas. ¿No? Que, y es, insisto, eso ya lo tenemos, esto ya es de acceso libre. El diccionario clave hace algo que el diccionario de la academia no hace, es que simultáneamente da acceso a prefijos y sufijos, que es decir, que si usted está en estructura, el diccionario encuentra automáticamente todas las palabras que tienen estructura como base, estructura ion, estructura is, por lo que ven, y también con prefijos. Lo ven ahí, se puede ver, ¿verdad? Infraestructura, microestructura, reestructura, todo eso, de modo que proporciona prefijos y sufijos simultáneamente. Sin embargo, fíjese que es curioso, ningún diccionario contiene estas informaciones cuando en la base existe alguna alteración morfológica. Eso no lo hace ninguno. Vamos a ver, yo le pido al diccionario que desde frente me envíe a mi frente. Y ninguno lo hace. Pregunta, ¿por qué no lo hace? Respuesta, porque es mi frente, no mi frente. Entonces, como la máquina no puede encontrar el segmento frente dentro de mi frente, no proporciona la información, hay que marcarlo a mano. Me sigue, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Desde parte, yo le pido al diccionario que me envíe a multipartito. Le pido eso y no me lo hace. ¿Por qué? Porque la palabra parte no está dentro de multipartito. No es multipartito. Parteto no es partito. Y como no está, no lo hace. Muy sorprendente que los diccionarios que tenemos, con la excepción de María Moliner y el de Rafael, que se habla de estas cosas, pero vale, son los únicos. Quizá pedías a fines de corripio, pero los diccionarios normales nos ocupan de estas cosas y les pedimos que se ocupen. Es decir, que no es tan complicado, hay que marcar anualmente estas informaciones. Más aún, las raíces alternantes, que se llaman antes bases subjetivas en morfología, se podrían detallar fácilmente. Pero de momento no está. Supongan ustedes que quieren ir desde la palabra agua a la palabra hídrico. ¿Qué hacen? Respuesta, no hacen nada. No pueden llegar. Bueno, vamos a ver, lo que pedimos al diccionario es que nos permita conectar estas voces. De nuevo, María Moliner sí lo hace. María Moliner es la persona extraordinaria en mucho sentido y su diccionario también lo es. Desde agua hasta hídrico, desde niño hasta infantil y desde campo hasta jefal. Los diccionarios comunes no nos dan esa información. De modo que esperaríamos que la raíz agua nos dijeran, perdón, que en la entrada agua nos dijeran raíces alternantes, acu, acuático, acuoso, acuarela, hídrico, hídrico, hidratar, y entonces uno pudiera ir, lo ver, pudiera hacer clic cualquiera de ellas y automáticamente acceder a esa información. El leche, la raíz alternante es lact, el campo es acu, hay otras más, el hermano, hay muchas, de modo que
curioso, los diccionarios actuales no hacen esto tampoco, los diccionarios no lo hacen ninguno. Lo que quiero decirles es que con los recursos que tenemos y un poquito de esfuerzo, sería muy fácil emitir esta información. El entrada bélico se remite a guerra, este es el diccionario de la academia. El entrada posbélico también se remite a guerra, pero el entrada de guerra no está ni bélico ni posbélico, ninguna referencia, no está por ningún sitio. Lo que pedimos es que nos conecte las palabras, no solo que nos las defina. Les pedimos a los diccionarios que conecten las palabras, no solamente que las definan. Insisto en que esto no se puede hacer automáticamente, hay que marcarlo una a una, un trabajo minucioso que la máquina no puede hacer, no podría hacer nunca. También le pedimos al diccionario que nos diferencie los adjetivos que se derivan de una misma base. El diccionario tiene esquemas, por ejemplo, relativo perteneciente a, característico de, propio de, que contiene aquí, y usa esos esquemas y ya está. Bueno, ¿cuál es el problema? Que no son suficientes. Miren, de adjetivo, del adjetivo más deriva por menos tres, que son marino, marítimo y marinero. Yo le pido al diccionario que me diga cuándo se usa marino, cuándo se usa marítimo y cuándo se usa marinero, que no son intercambiables. El caso de agua hay por lo menos cuatro. Acuoso, aguanoso. Aguanoso significa muy húmedo. Aguanoso significa muy húmedo. Acuático y lírico. Por cierto, hasta hace muy poco el diccionario de la academia decía acuático, relativo perteneciente al agua. Hídrico, relativo perteneciente al agua. No, por favor, no es lo mismo. Hídrico es relativo perteneciente al agua como recurso, y acuático es como medio. La lengua es muy sutil, hila muy fino, hila muy fino. La lengua todo es sutil. Queremos diccionarios sutiles que nos den definiciones apropiadas, adaptadas al contexto y con los ejemplos adecuados en cada caso. En el caso de tierra, yo he encontrado 8 adjetivos. Terrestre, terráqueo, terreno, terreno es un adjetivo aparte de un sustantivo. Terrenal, terreo, terrero, terroso y terrible. Yo no quiero solamente una definición, quiero que me digan cómo se usa cada uno de estas palabras, porque te digo relativo perteneciente a la tierra, todo relativo perteneciente a la tierra, no nos dice nada, que nos den más información. Por cierto, terrenal se pone a celestial y terráqueo se pone extraterrestre, supongo, y así. Las oposiciones, como saben, son parte de la definición en buena medida. En el caso de campo, yo he encontrado 8, que son agrario, rural, rústico, campestre, campero, campesino, agreste y campirano. Campirano se usa mucho en México y en Centroamérica. Significa más o menos lo mismo que campesino, pero no es lo mismo. Yo le pido a cualquier diccionario que me diga no solo lo que significan, sino cómo se usan, en qué contexto usaríamos uno y en cuál otro. Por cierto, casi nunca da igual. Quiere decir que no hay un contexto en que da igual usar uno que otro. Campestre, agrario, rural y rústico son cosas distintas. Espero que el diccionario me ayude a entender por qué lo son. Bueno, allá un poquito de sintaxis. Esto hasta ahora era morfología, nada más.